somos acompañantes, ellos hacen prácticamente todo eso solos, los guiamos, les decimos cuáles son los proyectos, articulamos y de ahí en adelante ellos empiezan a trabajar básicamente para esta instancia. Después vienen las instancias donde son regionales y provinciales, que vamos mejorando el producto que traemos hasta ahora y lo vamos modificando, lo vamos llevando adelante para competir ya más a nivel provincial y nacional. Proyectos tecnológicos o de informáticos y ese tipo, y más que nada se trata de combinar la protección del medio ambiente. Por ejemplo, trabajamos mucho en lo que es reciclaje de residuos tecnológicos y poder reutilizar eso en diferentes partes para diferentes proyectos nuevos. Inclusive articulamos con escuelas primarias, secundarias y nivel terciario que tienen computadoras obsoletas y bueno, las ponemos en funcionamiento de vuelta, pero básicamente todo lo realizan los chicos de cuarto, quinto y sexto año de la escuela nuestra. ¿Qué trajeron el día de hoy? Hoy tenemos, este primer proyecto es la articulación que se hizo este año, un proyecto que viene ya hace 3 años, el primer año empezamos con lo que es reciclaje informático, o sea, todo lo que es equipamiento viejo, obsoleto, lo empezamos a hacer por necesidad para la escuela para poder empezar a recuperar equipamiento para trabajar. Logramos un convenio con la municipalidad donde nos convertimos en punto de reciclaje por 5 años y lo fuimos mejorando con un fin social. La idea es que el primer año lo hicimos para nosotros y a partir del año pasado y de este año se empezó a hacer esa reparación y esa recuperación de equipamiento viejo en forma solidaria para escuelas que no tengan equipamiento que necesiten. El año pasado pudimos llegar a la provincial con ese proyecto y este año, bueno, ya se empezó la etapa de trabajar hacia afuera. Y dar a conocer nuestra escuela como escuela técnica. Eso es el fin. Ellos lo que hacen es, aparte de la recuperación del armado de equipos viejos, o sea, desarman varios equipos, recuperan las partes que se puedan utilizar y arman, bueno, vuelven a sacar un equipo funcionando, le instalan después un sistema operativo libre, software, dependiendo del tipo que sea, educativo para jardines, para primaria o para lo que se vaya a utilizar. Ese es el trabajo de ese proyecto. Inclusive también tenemos, para comentarte y darle un cierre, articulado también con la empresa de reciclaje en Viedma, que es a cielo abierto, todo lo que sea plástico, todo lo que sea componente electrónico, separarlo y para que no contamine el medio ambiente, ellos se encargan de lo que nosotros dejamos como obsoleto, ¿sí? Y el plástico lo reciclan y nos lo devuelven a nosotros en PET para las máquinas 3D y bancos que hacen con madera plástica, que se le llama ahora. Exactamente, si ahora hay una evaluación, o sea, lo que nosotros estamos en feria, estamos en evaluación, hay un jurado que ellos determinan qué proyectos pasan a la instancia regional o no. Que generalmente se lleva a cabo en Bahía Blanca, porque ahí agrupa la región 22, todas las escuelas técnicas, la escuela secundaria, y ahí es donde presentamos ya el proyecto casi finalizado para la instancia que es lo nacional y lo provincial. Felicitaciones y éxitos. Muchísimas gracias.